Los milímetros de lluvias registrados sobre los departamentos ubicados en el corredor seco del país, es decir, la zona norte, central y occidente, han sido por debajo de la norma histórica, refieren expertos de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Sin embargo, afirman que el acumulado de agua se ha presentado con mayor medida este invierno en la costa caribe de Nicaragua. Esto produce que lo que es la humedad disponible en el suelo ande en el corredor seco de entre 0 hasta incluso en las zonas que tienen mayor humedad un 40% de disponibilidad de humedad en el suelo y entre 0 a 15 o 20 milímetros de lluvia durante 15 días, lo cual pues son registros bastante inferiores a lo que es la norma histórica. También la amenaza persiste para el próximo mes, donde se prevé lluvias que podrían erosionar los suelos y llevarse lo cultivado en la siembra de postrera, principalmente granos básicos. Pero también estos efectos se incrementan y acrecientan por las condiciones de degradación ambiental que existen en Nicaragua. Los procesos de deforestación, avance de frontera agrícola, hacen de que la recarga de los acuíferos sea cada vez más difícil y esto no abona, digamos, al tema de la irregularidad de la lluvia. Entonces, en ese sentido, pues se ha visto una pérdida, digamos, progresiva de los ciclos de primera, principalmente en algunas zonas del país. Desde antes y después del periodo del invierno, las lluvias en Nicaragua han sido deficitarias y atípicas. Por ejemplo, la canícula que se presenta entre la mitad de los días de julio hasta la segunda semana de agosto se prolongó una semana más, provocando escasez de agua en los suelos. Jimmy Romero, Voz TV.